Muchas veces me pedís que os recomiende libros de divulgación para profundizar más en los temas de los que hablo en los vídeos, así que estoy muy contento de hablaros de la colaboración que estoy haciendo con Nextory. Nextory es una plataforma online, un servicio de suscripción de libros donde con una tarifa mensual que está súper bien de precio, tienes acceso ilimitado a literalmente cientos de miles de libros, audiolibros y revistas. Te permite leer y escuchar todo lo que te apetezca de su catálogo en cualquier lugar y en cualquier momento. Con tu móvil, con tu tablet o con tu ordenador, lo que te vaya mejor. Yo de verdad que con los audiolibros estoy encantado, porque como tengo poco tiempo en el día a día, pues así disfruto la lectura cuando hago otras cosas. Cuando me pongo a editar vídeos, cuando voy al gimnasio, pues estoy ahí metidísimo. Con el código que os estoy dejando en pantalla, polvertran45, o entrando al enlace que os dejo en la descripción, vais a tener una oferta para probarlo gratis durante 45 días y sin ningún compromiso. Y por si no sabéis por dónde empezar, pues os voy a recomendar algunos libros. Tenéis de todo, desde novelas de ficción hasta libros más divulgativos. Pero como lo que siempre me pedís son cosas de ciencia, pues os voy a dejar los tres que he elegido expresamente para vosotros. El primero es Vida inteligente en el universo, uno de los mejores libros de Carl Sagan, que obviamente es uno de mis referentes. Es un libro muy muy disfrutable donde nos habla de la naturaleza de la vida y de si podría existir en algún lugar del cosmos. El segundo es Arrugas en el tiempo, que me lo estoy leyendo justo ahora. De momento me parece uno de los mejores libros sobre la creación del universo. Habla del Big Bang y de cómo las cicatrices del fondo cósmico de microondas han permanecido en el espacio-tiempo. Súper recomendable. Y el tercero es La música del universo, que si queréis saber más sobre las ondas gravitacionales y de cómo se descubrieron en el año 2016, no os lo podéis perder. Habla de cómo esas colisiones de agujeros negros y de estrellas de neutrones son la música del cosmos, que nos puede transportar al propio momento del Big Bang. Con estos tres libros vais más que servidos. Tenéis 45 días para leerlos totalmente gratis y si os gusta Nextory, que segurísimo que sí, os podéis suscribir. Os lo recomiendo muchísimo más que nada porque por el precio de un libro en cualquier otro sitio tienes un catálogo inmenso para leerlos todos cuando quieras. Así que eso, lo probáis y me decís qué tal. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Carl Sagan dijo una vez que somos polvo de estrellas, reflexionando sobre las estrellas. Todos nosotros, todo lo que vemos en el mundo, somos las cenizas de la muerte de uno de esos monstruos que dan luz al universo. Las estrellas del pasado se sacrificaron para que estemos aquí. Desde el hierro de nuestra sangre hasta el calcio de nuestros dientes, todos y cada uno de los átomos que nos constituyen, en su día estuvieron presos en el corazón de una estrella. Una estrella que con su muerte regala al cosmos esos elementos químicos que conforman los pilares de todo lo que nos constituye y nos rodea. Pero esos gigantes no tienen un poder ilimitado. Y algunas de esas piezas, algunos de los elementos más pesados, no pueden formarse en su corazón. Necesitan del fenómeno más violento y devastador de la naturaleza. La vida de una estrella depende del delicado equilibrio entre dos fuerzas. La gravedad arrastrando a la estrella hacia adentro, hacia su corazón, y el calor y la energía empujando hacia afuera. Durante millones de años el equilibrio en su núcleo se mantiene, pero inevitablemente llega un punto en el que la batalla entre esas dos fuerzas empieza. Cuando comienza a agotar el hidrógeno, la estrella se ve obligada a fusionar el helio. Esa fábrica está creando nuevos elementos en su corazón, pero al mismo tiempo está alterando el equilibrio entre la gravedad y las reacciones termonucleares. La estrella empieza a crecer, expandiéndose en su camino hacia una supergigante roja. Un tiempo en el que sus profundidades fusionan elementos cada vez más pesados. Uno a uno, con una velocidad superior a cada paso, en su núcleo germina el carbón, el nitrógeno, el oxígeno y muchos otros elementos esenciales para el cosmos. Hasta que llega al hierro. Ese es el final del camino. Cuando se alcanza ese corazón de hierro, se ha envenenado a sí misma. La estrella está condenada. La fusión del hierro por primera vez en esa secuencia no libera energía. Ya no tiene fuerzas para evitar ese colapso sobre sí misma. Y en una fracción de segundo, cuando la gravedad ha ganado esa guerra, el núcleo de la estrella colapsa.
La más desgarradora fuerza del universo precipita todas las trillones de toneladas de gas hacia ese núcleo de hierro. Y si la masa de la estrella es suficientemente grande, la presión crecerá exponencialmente hasta que se desencadena una onda expansiva que durante unos segundos superará en brillo a toda la galaxia. Las capas superficiales han sido expulsadas liberando más energía de la que producirá el Sol en toda su vida. La estrella ha muerto en forma de supernova. Ha arrojado al espacio esos elementos que durante tanto tiempo había escondido en su corazón. Desde el gas de los gigantes gaseosos del universo hasta las moléculas orgánicas que permitieron la aparición de la vida en la Tierra, parecía que todos esos elementos procedían de las supernovas. Pero había algo que no encajaba. Los elementos más pesados de la tabla periódica no podían generarse en ellas. Ni siquiera una supernova era suficientemente poderosa. Por suerte, hay veces en las que esa explosión no es el final del camino. Cuando el polvo de esa muerte estelar se disipa, vemos que ha permanecido algo. Una diminuta esfera de luz. El último resquicio de la materia antes de la fractura del espacio-tiempo. Se ha formado una estrella de neutrones. Ese colapso gravitatorio había vencido al electromagnetismo, haciendo colisionar a los electrones con los protones y convirtiéndose en neutrones. Los átomos se han fracturado y solo ha quedado un material compuesto de puros neutrones, donde no hay nada que los separe. La estrella de neutrones, el material más denso de la naturaleza, es el recuerdo de su vida pasada. Una estrella con una masa similar a la del Sol, pero con un diámetro de apenas 10 kilómetros. Un monstruo que en su corazón esconde los secretos mejor guardados del cosmos. Y solo hay una forma de liberarlos. En algún momento del pasado en nuestra galaxia, esa estrella de neutrones se aproximó a una hermana. Dos de esos monstruos de luz quedaron atrapados bajo un centro de masas en común. Y en el más devastador baile cósmico, ambas estrellas colisionaron, estallando en el fenómeno más violento que puede existir en el universo. La Vía Láctea ha sido testigo de una kilonova. Un evento tan inmenso, tan energético, que en esa fracción de segundo, cuando los corazones de esas estrellas se fusionan, se liberan todos los elementos naturales más pesados que faltaban para completar el puzzle. Y viajando por el espacio se expanden por la galaxia, incluido el imperio del sistema solar. Y entre ellos, entre esos elementos que han nacido en las entrañas de esa kilonova, hay uno muy especial. Uno que iba a cambiar el mundo para siempre. Uno que iba a esconderse durante mucho tiempo, esperando a que alguien lo encontrara. Uno que cientos de millones de años después de esta historia de destrucción y de creación, iba a cruzarse en el camino de una niña y su sueño. Una niña que encontró ese tesoro procedente de las estrellas. Durante el siglo XIX, la tuberculosis azotó con fuerza a Europa. Una terrible enfermedad que devastaba familias enteras. Y una de ellas fue la de los Swadowska. La menor de las hijas, María, acababa de perder a su hermana y ahora a su madre. El mundo de esa niña de 11 años estaba desmoronándose. Por aquel entonces, la mayor parte de Polonia estaba bajo el control del Imperio de Rusia. En su hogar, Varsovia, los rusos habían impuesto su lengua y sus costumbres, haciendo retroceder a una sociedad que estaba abrazando ya el progreso del nuevo siglo. Su padre, Vladislao, había perdido sus propiedades y fortunas en inversiones patrióticas destinadas a recuperar la independencia polaca. Pero a pesar de ello, intentó que sus hijos no descuidaran los estudios, y los crió tan bien como pudo con el bajo salario que cobraban los profesores en aquel imperio ruso. María heredó de su padre el amor por la ciencia y por cuestionarse la naturaleza de todo aquello que había a su alrededor.
Junto a él se perdía durante horas en libros que fomentaran sus inquietudes. Una forma de evadirse de la oscura realidad a su alrededor y que terminaría por convertirla en la mujer que estaba destinada a ser. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de su padre, María terminaría por toparse con el primero de los obstáculos de su vida. Había obtenido las mejores notas de su clase, pero al momento de optar a una titulación superior no le permitieron matricularse en ningún centro. El Imperio de Rusia prohibía a las mujeres optar a una educación universitaria. Cualquier otra persona se hubiera rendido. Pero esa niña tenía un sueño que no estaba dispuesta a perder. Al parecer, un grupo de mujeres había fundado la Floating University, un centro educativo clandestino que sí admitía mujeres y que iba cambiando de localización para no levantar sospechas entre las autoridades rusas. Con el permiso de su padre, sabiendo el peligro que eso entrañaba, María acudió a esa escuela, donde pudo progresar lenta pero continuamente en sus estudios. El sueño de María ser una de las científicas más importantes del mundo parecía estar cada vez más cerca. Sin embargo, si quería entrar a la universidad, en Polonia no tenía ninguna oportunidad. Tenía que marchar de su hogar, dejarlo todo atrás en busca de ese sueño. 8 años después, con 24 años, María Swadowska llegó a París para continuar con su educación universitaria. La mayoría de las mujeres francesas no podían ingresar a la Universidad de París, pero las extranjeras eran una excepción. Así pues, se unió a la Sorbona y después de convertirse en la primera mujer en pasar los exámenes de ingreso, se matriculó en física y matemáticas, sus dos grandes pasiones, y cambió su nombre a Marie, el nombre por el que sería siempre recordada. Desde el primer momento supo que siendo una mujer en un mundo de hombres, tendría que luchar para encontrar su lugar. Y durante interminables jornadas se perdía entre los libros de física, intentando recopilar las últimas investigaciones de una ciencia que estaba consiguiendo explicar la naturaleza más elemental del universo. Y una tarde en el pequeño ático que había alquilado con sus ahorros cerca de la universidad, llegó a sus manos un artículo que cambiaría su vida. El autor era el físico francés Henri Becquerel, interesado por el descubrimiento de los rayos X, que pese a ser invisibles reaccionaban con el papel fotográfico igual que la luz, quiso estudiar este comportamiento desde su punto de vista como especialista en fluorescencia. Para sus experimentos, Becquerel decidió utilizar un material altamente fluorescente llamado uranio, una sustancia cuyas propiedades eran desconocidas. El físico tomó sales de uranio y las acondicionó para que se volvieran altamente fluorescentes y ver si el papel fotográfico reaccionaba como con los rayos X. Como él esperaba, hubo esa reacción. Pero las cosas se volvieron más extrañas cuando, por un descuido, dejó uranio no fluorescente en total oscuridad, junto con papel fotográfico. Al día siguiente, y para su sorpresa, vio que también reaccionó. No tenía ningún sentido. El papel fotográfico no estaba reaccionando como todos creían a las propiedades fluorescentes del uranio. Estaba reaccionando a algo que no comprendíamos. Como si algo invisible estuviera emanando de esas sales. Pero nadie sabía qué era. María, al terminar ese artículo, quedó absolutamente maravillada. En una ciencia donde parecía que todo estaba descubierto, de repente se habían topado con una propiedad desconocida de la materia. Marie sabía que si resolvía ese enigma, su sueño de niña iba a cumplirse. Y sin dudarlo hizo de esta incógnita el tema de su tesis doctoral. Sin embargo, otra vez chocó contra ese mundo que no quería verla triunfar. Ninguno de los profesores de la universidad le dio los recursos que necesitaba. Ella solo quería un laboratorio para sus investigaciones, pero nadie parecía estar dispuesto a que una mujer cambiara nuestra concepción de los pilares más fundamentales de la física. Y cuando rechazo tras rechazo María estaba a punto de rendirse, como si de obra del destino se tratara, alguien entró en su vida.
Cuando estaba pensando en regresar a Polonia, conoció a Pierre Curie, un físico francés que por aquel entonces estaba estudiando las propiedades del magnetismo. La conexión entre Pierre y Marie fue instantánea. Ambos compartían un profundo amor por la ciencia y la vocación por comprender los secretos del universo. Pierre, con 35 años, era ya una brillante figura de la física francesa, pero cuando escuchó la investigación que Marie quería hacer, no dudó en invitarla a su laboratorio. Y a pesar de que no quería sentir que lo estaba haciendo por compasión, cuando vio lo que aquel laboratorio podía ofrecerle, aceptó sin pensarlo. Marie empezó a trabajar en un pequeño espacio cedido por Pierre donde iba a replicar los estudios de Becquerel, con el objetivo de descubrir qué era aquello que emanaba del uranio. Becquerel creía que esas radiaciones eran el resultado de la interacción con el aire, pero Marie estaba convencida de que era una propiedad elemental de los átomos. Trabajó con muchos materiales y minerales distintos que contenían uranio, y todos los resultados le estaban dando la razón. Esa radiación tenía que ser una propiedad del elemento del uranio, algo que nacía en los propios átomos. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar sus investigaciones y anunciar los resultados, vio algo extraño entre los resultados. Las radiaciones en la pecblenda, uno de los minerales con los que había trabajado, eran más intensas que las del uranio puro. Los resultados se salían de la escala. Le enseñó estas mediciones a Pierre y este le dijo que no tenía sentido. No era posible que de una roca impura emanara más radiación que de una muestra pura de uranio. Marie le dijo que tenía razón, que era imposible, a no ser que en esa roca se escondiera un elemento desconocido para la ciencia. En ese instante, la historia que cambiaría para siempre el mundo había empezado a escribirse. Durante semanas, Marie y Pierre estuvieron pensando en ese hallazgo. Era obvio que estaban a las puertas de un descubrimiento histórico, pero en ese momento, el amor por la ciencia no era lo único que compartían. La conexión entre ellos se había hecho muy fuerte, y en poco tiempo esa amistad de laboratorio derivó en Pierre pidiéndole matrimonio. Después de una vida tan difícil, Marie Curie por fin estaba encontrando su lugar. Pero todo siguió girando alrededor de la ciencia. Pierre quedó tan fascinado con los resultados de Marie que renunció a su trabajo para unirse a la investigación de su esposa. Pero antes de buscar ese elemento perdido, tenían que comprender qué estaban viendo. Había que encontrar un nombre para esa propiedad invisible de la materia. Y fue en ese momento que Marie Curie bautizó el concepto de la radioactividad. Esas radiaciones no eran fruto de la interacción con el aire como decía Becquerel, sino que emanaban del corazón de los átomos. La radioactividad era un proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación, la propagación de energía en forma de partículas subatómicas. Esa radioactividad era una propiedad natural de aquellas sustancias que presentan un exceso de protones o de neutrones. El uranio era uno de esos elementos. Cuando el número de neutrones difiere del número de protones, se hace más difícil que la fuerza nuclear fuerte los mantenga unidos. Estos escenarios dan lugar a isótopos inestables, y tarde o temprano en busca de estabilidad, ese desequilibrio se corrige a través de la liberación de partículas alfa, partículas beta o radiación gamma. Se consigue un nuevo núcleo, uno más estable con el mismo número de protones y de neutrones. A través de este proceso de descomposición nuclear al que Marie llamó radioactividad. Eso era lo que estaba viendo Becquerel. Partículas emanando del núcleo de unos átomos que buscan estabilidad en su interior. De esa pecblenda estaba emanando una radiación tan intensa porque en ella se escondía un elemento muy radioactivo. Tenían que encontrar la masa atómica de ese nuevo elemento. Y la única forma de conseguirlo era aislarlo de todos los otros compuestos que constituyen esa roca.
Cerca del trabajo de Pierre encontraron una pequeña caseta donde podían realizar el proceso. Un trabajo muy físico de machacar la piedra a mano, hasta tener un material que pudiera disolverse con ácido nítrico. Con esa primera muestra, gracias al electrómetro que el propio Pierre había desarrollado, vieron que en efecto, ese material secreto estaba en el líquido. Pero había un problema. Como ya esperaban, la cantidad era ínfima. Tal y como se temían, iban a necesitar grandísimas cantidades de esa roca. Así pues, el matrimonio compró toneladas de Peckblende y repitieron este proceso una y otra vez, mientras fantaseaban con el color que aquel nuevo elemento podría tener. Y a medida que lo purificaban y obtenían mayores cantidades, ese producto cada vez era más azul verdoso. Ese elemento escondido en la roca tenía un color mágico que de noche iluminaba esa pequeña caseta. Un resquicio de la luz de esas estrellas de las que procedía ese regalo y a la vez esa maldición. Después de años de trabajo, un tiempo en el que el matrimonio tuvo a la primera de sus dos hijas, todo ese esfuerzo, todas esas horas de trabajo, fueron recompensadas. Marie y Pierre habían descubierto dos nuevos elementos. Uno 400 veces más radioactivo que el uranio, al que Marie bautizó como polonio, en honor a su país al que tanto echaba de menos. Y otro, el verdadero logro, 900 veces más radioactivo que ese polonio. Un elemento que por la palabra ratina por rayo, bautizaron como radio. Encontraron su masa atómica y lo ubicaron en la tabla periódica. Habían aislado ese elemento. Marie, sin saberlo, tenía entre sus manos un frasco lleno de una sustancia que procedía del rincón más devastador del universo. Ese material mágico que iluminaba todo a su alrededor procedía de esa colisión entre dos estrellas de neutrones. Y ahí estaba, con ella. Esa niña que había cumplido su sueño, que dormía al lado de un trozo de las estrellas. El matrimonio en 1898, 4 años después del inicio de sus investigaciones, anunció el descubrimiento del polonio y del radio, así como los fundamentos de la radioactividad. La noticia revolucionó por completo el panorama científico durante los siguientes años. En un momento donde se creía que todas las leyes del cosmos se conocían y que la física en su complejidad se había cerrado, aparecieron esos descubrimientos. Y finalmente, una mañana del año 1903, Pierre llegó a casa con la gran noticia. Habían sido premiados con el Premio Nobel de la Física por el descubrimiento de la radioactividad. Al principio, los académicos querían dárselo solo a Pierre y a Becquerel, dejando fuera a Marie por el simple hecho de ser mujer. Pero él presionó para que su esposa recibiera también el premio, que en gran parte era solo de ella. Marie Curie se acababa de convertir en la primera mujer en ganar un premio Nobel, pero sabiendo que las altas esferas no la querían ahí, ni siquiera fue a recogerlo. Aún así, el torbellino mediático no había hecho nada más que empezar, y siendo personas muy reservadas, sufrieron al verse sometidos a tanta atención. De la noche a la mañana, los Curie se habían convertido en los científicos más famosos de Francia y su descubrimiento, el radio, en toda una revolución. El elemento se hizo tan popular que en unos años un solo gramo de radio costaba más de $100,000. Ese brillo del radio cautivó a la sociedad y se empezó a creer que podía ser un remedio para todo. Aparecieron cientos de productos que contenían radio, desde pastas de dientes que prometían beneficiar la salud bucal, hasta cremas faciales que parecían reafirmar los músculos. Nadie era consciente de los peligros de ese elemento. Todo parecía ir bien para ellos. Sin embargo, una noche de abril del año 1906, la fatalidad volvió a golpear la vida de Marie. Mientras iba a casa, Pierre fue atropellado por un carro de caballos que, por la lluvia, no pudo esquivarlo. Al caer al suelo, una de las ruedas pasó por encima de su cabeza, matándolo en el acto. Un trágico capricho del destino, que iba a ser el preludio de una época de oscuridad
para Marie. Había perdido a su esposo, a su amigo, a su compañero de vida. Estaba absolutamente desolada, pero incluso en ese momento, intentó encontrar las fuerzas para seguir persiguiendo ese sueño. Renunciando a su pensión de viudedad a cambio de ocupar el puesto de su marido en la Sorbona, se convirtió en la primera mujer profesora en Francia. Sin embargo, todos aquellos que habían intentado que no triunfara sabían que sin el apoyo de su marido, esa mujer estaba sola, en un mundo que no era para ella. E iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos para destruir su carrera. La rechazaron como miembro de la Academia Francesa de Ciencias, alegando que era judía y que por tanto no tenía el derecho de quitar su puesto a un hombre católico. La prensa publicó noticias donde decían que solo Pierre había sido un genio, que ella se estaba aprovechando del trabajo de su difunto esposo y que no merecía ese Nobel. Marie, sola con sus hijas, viendo que todo el mundo parecía estar en su contra, entró en el periodo más difícil de su vida. Continuó con sus investigaciones acerca de la radioactividad, al tiempo que empezaba a ser consciente de que esa propiedad que había descubierto era un peligro para la salud, pero ya no había tiempo de pensar en su seguridad. Tenía un sueño que cumplir. Se lo había prometido a ella misma. Pero a pesar de ello, cayó en una profunda depresión. Solo una persona la acompañó en esa época tan oscura. Un antiguo compañero de su marido, el físico francés Paul Lavenjam. Poco a poco esa amistad derivó en un romance turbulento. Paul, pese a estar distanciado de su mujer, seguía casado. Y los rumores de que la famosa Marie Curie era una destrozahogares se expandieron rápidamente por París. Otra vez la científica era víctima de un escarnio público. Pero esto tampoco la detuvo. Ella era feliz con Paul y estaba saliendo de esa depresión que había arrastrado tanto tiempo. Y unos años después, en 1911, llegó otra de las grandes noticias. Le habían otorgado el segundo premio Nobel, esa vez en química, por sus investigaciones sobre el radio. Se había convertido en la primera persona en ganar dos Nobels en dos categorías distintas. Y esta vez en solitario. Ya nadie iba a cuestionar su figura. Y a diferencia de la primera vez, ahora sí viajó a Estocolmo a aceptar el premio. Recibió cartas de la academia diciendo que para evitar controversias, era mejor que no fuera a recoger el Nobel. Pero ella no escuchó. Nada ni nadie iba a arrebatarle ese momento. Tenía que hacerlo por esa niña que una vez soñó en convertirse en una gran científica. Los hombres de la Academia Francesa vieron aquello como una provocación y decidieron hundir para siempre su reputación. Por petición expresa de los científicos, la prensa francesa no habló de su segundo premio Nobel, solo de su romance con Paul. La historia de una mujer inmigrante arruinando el matrimonio de un prestigioso hombre de ciencia francés, que había deshonrado la memoria de su marido teniendo un romance con el que en su día fue su alumno, ocupó la primera página de muchos periódicos en París. Y por desgracia, esa humillación, esa difamación constante a través de la prensa, surtió efecto. Los científicos de la academia lograron dejar sola a Marie. Pese al amor entre ellos, Paul le dijo que no podía continuar con su relación. Por el bien de su carrera, tenían que terminar el romance. Marie lo entendió, pero todos esos fantasmas del pasado regresaron. Avergonzada de sí misma por esas mentiras que circulaban por la prensa, Marie se encerró en casa buscando apoyo en sus hijas, que le dieron esa fuerza para no rendirse. En ella se veía a sí misma, y gracias a Irene y a Yves, consiguió salir adelante. Poco a poco el torbellino mediático se calmó y pudo fundar un gran laboratorio que se convertiría en el centro de investigación en radioactividad más importante del mundo. Contra todo y contra todos, Marie, movida por su sueño, había logrado levantarse. Pero por desgracia, esa paz no duraría mucho. Europa estaba a punto de derrumbarse.
A finales de julio del año 1914, Austria atacó a Serbia con fuego de artillería. La Primera Guerra Mundial acababa de estallar. Y unas semanas después, el 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia. Con un profundo miedo a la invasión alemana de París, muchos huyeron de la capital. Pero hubo una mujer que se quedó. Marino se movió de París a pesar de que el trabajo en su recién fundado instituto se detuvo. Intentó vender sus dos premios Nobel para ayudar en el esfuerzo bélico. Estaba ofreciendo sus dos grandes logros a un país que nunca la había querido ahí. Sin embargo, el Banco Nacional, por motivos que se desconocen, no los aceptó. Pero Marie quería ayudar a todas esas personas que marchaban al frente. Quería salvar la vida de los soldados franceses. Y tenía la corazonada de que la investigación de toda su vida iba a hacerlo. Esa radioactividad, esa misma maldición que sabía que estaba matándola lentamente, podía ser usada para salvar vidas. La radiación interaccionaba con el papel fotográfico y podía utilizarse para ayudar a los cirujanos a localizar y extraer la metralla y las balas de los soldados heridos. Así pues, Marie usó sus conocimientos científicos para, después de recaudar dinero, formar una flota de unidades móviles de rayos X, que fueron conocidas como Little Curies. Ella y su hija Irene entrenaron a 150 mujeres para conducir y operar estos pequeños coches que iban a los hospitales de campaña para ayudar a los heridos en batalla. Ella misma, junto a su hija, condujo una de esas unidades, presenciando los horrores de la guerra, pero al mismo tiempo, sabiendo que el sacrificio de su vida no había sido en vano. Había desentrañado los misterios del universo y, por encima de todo, había protegido la vida de otros seres humanos. Se estima que en el transcurso de la Primera Guerra Mundial salvó más de 1 millón de vidas. Pero como sabía desde hace tiempo, aunque no lo hubiera compartido con sus hijas, sacrificó la suya propia. La radioactividad la había condenado. Era solo cuestión de tiempo que reclamara su vida. Con el final de la guerra, Marie Curie se convirtió en una de las figuras científicas más respetadas del mundo. Sus ayudas en la guerra y sus descubrimientos en la radioactividad hicieron que su historia atravesara fronteras. Pero el gobierno francés, pese a sus esfuerzos humanitarios, jamás le dio ningún reconocimiento oficial. Solo cuando fue invitada a la Casa Blanca en Estados Unidos para recibir un gramo de radio para seguir con sus investigaciones, Francia, avergonzada de sí misma, le concedió el honor más grande, la Legión de Honor. Marie rechazó ese título. Todo lo que le preocupó en sus últimos años fue dirigir su laboratorio, que más tarde sería conocido como el Instituto Curie. Pero por aquel entonces ya estaba enferma. El radio con el que había trabajado toda su vida emitía una radiación ionizante, unas partículas de alta energía que alteran la estructura molecular de las células. Durante años había inhalado un polvo radioactivo, cargado de unos átomos que habían dañado el ADN de sus células. Por la larga acumulación de radiación en su médula ósea, María había caído enferma de una leucemia con anemia perniciosa. Y tras una larga lucha contra la enfermedad, llegó un día en el que sucumbió a la radioactividad. No vivió para ver a su hija Irene ganar su propio premio Nobel un año después, ni para presenciar el eterno legado de su obra. Pero sí vivió para recordar a aquella niña. Esa niña que tanto tiempo atrás había soñado con comprender la naturaleza del mundo. Y en esos últimos instantes, tuvo claro que había cumplido su sueño. Nos había regalado un recuerdo de las estrellas. Un resquicio del corazón de esa luz del cosmos. Y echando la mirada atrás, sintiendo que se había sacrificado por ese sueño, por primera vez sintió que todo, absolutamente todo, había valido la pena.